Bienvenidos a esta previsión de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, cuarta etapa y etapa decisiva, etapa reina y preciosa. pues ¿eh? el recorrido que es durísimo, durísimo, durísimo. Grandes favoritos, Jahaid, Enrithmas, Blasot, Valverde, Keldman, Ebenepul, Fulsan, Chicone, pero bueno, lo mejor es verlo en... en directo. Allí, mientras vemos la previsión, a ver quién es el gran la general y los favoritos, porque eso es, un etapa, es un etapón precioso. Comienza esta previsión de esta cuarta etapa, etapa decisiva de este de vuelta a la comunidad valenciana. Pero bueno, vamos a recordar cómo está la general: Con Yad el líder, Chicone a 4 segundos, Kerdeman a 6, Enritmas, Blasó, Soler, Palverde, Teuns, Fulson, Ebenepul, Hart, Torge, Lucas Hamilton, Ben Miguel Nieves, Anomen, Yomar, en el grupito de, a 10 segunditos. Luego, Monjori, no, eh, Honore, Níbal y Jorland de la Cruz a 29. Pues nada. Eh, antes de hacer el repaso de los grandes favoritos, vamos a ver la, la pelea por la jugada porque va a ser preciosa. Se han metido 15 ciclistas, se está tirando aquí muy fuerte Bahrein, que no le interesa que se meta tanta gente. Se ha metido gente como Jonathan Lastra, Viegelen, que bueno, tampoco es que vayan a hacer peligro mucho, pero bueno, cazan el. Bueno, pero se vuelven a ir, se vuelven a ir los 15. A ver, empieza a tirar León Sánchez. Nada, pero nada, sigue habiendo pelea, ¿eh? sigue habiendo pelea ellos Van Enden, Vieglen, Barceló, Moji. Mira, Barceló es el que mejor está, que está a 40 segundos, la verdad. Vieglen, Van Enden, Grimay, Gür Zacarín, Afini, Seis. Bueno, aquí va. Lo intentaban estos, pero bueno, vamos a ver qué se lleva. Ahí va Barceló, Barceló, Caja Rural. Se lo lleva el segundo. Se lleva este puerto de segunda, pero bueno, vamos a recordar quiénes son los grandes favoritos, porque aquí va a haber. Yo creo que la fuga ya está hecha. Pero, grandes favoritos para el día de hoy con Jet Hype. En Ritmas a Valverde, Kelderman, Ebenepool, Fulsan, Chicone, Soler, Bilbao, Dilanteuns y Lucas Hamilton. Bueno, preciosa etapa. Es una preciosa idea de etapa. Veis que realmente de subir el col de Rates, que son 6,4 km al 5,7%. Suben el alto de Benima, Man, Benimantel, 5 kilómetros al 7,5. y medio. Se acaba de caer no, nada interesante. Asbol, como mucho. Eh, luego el puerto de Confrides 6,8 kilómetros al 5%, el puerto de, del puerto de Tutón, 7,7% al 5, 7 kilómetros y medio al 5% se ha caído David, ojo que aquí hay algo importante, aquí hay alguien importante, en ritmas ojo que se ha caído en Rick, le han esperado a Mulberger y, y en el Rubio, ojo que se ha caído en ritmas ¿eh? y el pelotón está tirando a muerte, no quiere que entre en Rick. Madre mía, eh, pues empieza bien la fiesta para el Movistar en esta carrera, en esta tapita. Eh, ahí va, sigue tirando en el rubio, Picolo, está por aquí. Yo creo que en cuanto se ponga a tirar a la Mulberger, sí que entran, eh. En cuanto se ponga a tirar a Mulberger, sí que entran, porque están parando, eh. Están parando ya por delante. Va a salvar el este en más, eh. Lo va a salvar. Lo va a salvar. Lo salva Enric. Eh, sí, sí, yo creo que lo va a salvar. O sea, lo va a salvar, aunque está tirando aquí Luis Le muy fuerte. El problema de esto es, ahí en rubio se queda ya. Este se queda Elia Viviani y ahí está subiendo Enrique, está subiendo en ritmas. Por aquí está Omar Fraile también, o sea, ojo. Vamos a ver, porque aquí no, no, nah, ha salvado, eh, ha salvado más, eh, en ritmas la parte sufrida, pero bueno, de momento Barcelona acaba de sumar seis puntitos más en el puerto, así que bueno. Eh, bueno y seguimos comentando y el último puerto que son cinco kilómetros al 11 de media 11% ciento de media once y medio con rampas casi del 19 de la Serra de Bernia. bueno va a haber una es una tapita preciosa pero bueno vamos a ver 66 en este pelotón eso eh, solo 66 ciclistas en este pelotón eh, la fuga se está pegando en unos palos brutales a esta guirme con Zakarin que están muertos que bueno, es que ya han cazado, es que Guay, ya ha cazado a todos. Solo quedan dos, quedan 45 en este grupo, 47. Ya nadie, no hay, ya directamente no hay fuga. Y bueno, por detrás. Ojo, 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 que se ha caído Renko Benepur eh, se ha caído Renko Benepur con Jonathan Castro viejo. Vamos a ver, a ver si ahora puede seguir. Le pasa lo mismo que ha intentado con, con antes con el Ritmas, tirar a muerte para dejarle fuera de carrera. Pero bueno, yo creo que tirarán. Pero bueno, aquí lo, lo malo para. Para entrar fácil. Estos sí que entran fácil. ¿eh? Estos sí que entran fácil. 75 en el pelotón. El pelotón está parando un poquillo. Entre comillas, claro. Porque se dice parando un poquillo. Pero siguen subiendo una, a un ritmo que, que da gusto. Pero bueno, 10. Mira, porque ya se acaban de quedar otros 16. O sea, quedan 47 en el pelotón. 46. Porque se queda Luis León Sánchez, aunque entra de nuevo. Pero bueno. Vamos a ver gente, viene Omar Frey y Ayuso que se han quedado, ¿vale? Eh, Jonathan Lastra, Mezqueta, Fabio Feline, nada, nah, porque aquí en este grupo que es importante, ven Hermans, Williams, Pieglen, Janine, Cosin, Jürgen, Ardila, el hermano de Nibali y Jorge Arcas también, pero bueno. Bueno, a sacar a Iturria por delante el corredor del Euskaltel. Nah, bueno, Hará camino, porque aquí el pelotón no va a tirar, pero bueno, buena... Buena publicidad para el, el usual del Euskadi. Ahí, pero bueno, quedan 55 kilómetros para línea de meta. Al final hemos visto una bonita. Entre algunas caídas y todo eso, hemos visto una bonita pelea. Ya veis que por detrás sigue juntando. Sigue entrando gente, porque va a entrar el grupo de universidad no Nick Lazar. Y está también N Rubio, así que ahí entra el grupo de N-Rubio. No, N-Rubio en el, en el viene el grupo de atrás, más atrás. Pero bueno, tiene 3.15, 15 tienes para que ya este grupo ya no entra, ¿eh? este sigue sí que es el grupo de Ernest Rubio y de Heideberg y, este, y de Molano también, pero este grupo ya no entra. Porque ya está empezando a tirar por delante, sigue tirando UAE, está tirando Movistar, está tirando de Keunik. Pero bueno, mira, ojo, ojo, otra caída importante, Vincenzo Nibali, se ha caído Vincenzo Nibali. También se ha... Y Kelderman, ¿eh? ojo que se ha quedado Kelderman también. No, pero yo creo que este grupo está demasiado juntos. Sí, sí, pero Nibali ya no entra, ¿eh? Nibali ya no entra. Bueno, qué destrozo, pobre Nibali. El corredor de Astana ya sí que no entra. Este ya sí que desaparece de la ecuación. El corredor de Astana, no sé quién le quedaría. Astana, Boaro... que está en el pelotón. Feline, Antonio Nibali, Ribuchenko, seis Ah, vale, que están para de la cruz. Vale, vale. O sea que a Nibali le han dejado bendito directamente. Y Turria. Es cazado ya por el pelotón. Quedan 20 para meta. Y se va a decir todo esto en la última subida. Esa es eso. rampa de garaje. Que sigue aquí tirando. Vamos a poner esto ya. por uno. Se pone a tirar Mateo 30. Mulberger. Por aquí aparece Islampire. Ahí ya aparece, ya he visto ya allá Hyde. Porque es el mayoz amarillo. Ahí está, mayoz amarillo. en su rueda. Por aquí aparece Jorge Arcan Ritmas. Este. Este es Stolge. Este es Tolhed. Este, Ahí está Juan Ayuso. Mosca. Y bueno, y Renco, Kelderman, pero bueno, vamos a ver que aquí la, la colocación en la entrada del puerto es, es, es lo principal, pero bueno, tira Honor un poquillo, está tirando Honor en esta, esta subidita. La verdad es que va a ser una llegada a cara de perro, eh. O sea, va a ser una llegada a cara de perro a ver quién, quién puede, quién pueda más, eh. Y bueno, ya lo digo, quien ataque primero no gana la tapa. A no ser que se vaya solo, no gana la tapa. Pero bueno, ahí está. Honor de Trentin. Jad Demasiado. Avante colocado para mí, Jazz Pero bueno, ahí llega Luis Lemjori. Pues, fíjate, llega Peyo Bilbao, chaval. También. Que el equipo de, de Bahrein... Ojo, ojo, ojo el equipo de Bahrein. Pero bueno, menos de 3 kilometritos para empezar la subida. Mateo Trentin tirando el pelotón. No momento los grandes favoritos bien colocados. Jazz que si es mejor, que mejor estar colocado de todos. Cada... Ahí dice Trentin que ya no puede más con subida. Y se pone a tirar cataneo a un kilómetro y medio. Vamos a ver, si es que podemos ver un gran espectáculo en el día de hoy. En esta pedazo de rampa de garaje que se van a plantear por los ciclistas de encima con carretera, carretera estrecha. Se pone a tirar cataneo. Sigue cataneo. Vamos a ver, Luisle Ojo, que parece Mulberger que, 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 que pone a tirar, a marcar más ritmo aún. El corredor austríaco del Movistar. Ahí se van a, aquí se paran todos. Ojo, aquí hay algún ataque. Aquí los ataques pueden ser. Ahí va, Renko, ¿eh? Yo creo que iba a decir, justo, ahí va, Renko Benepool. Renko Benepool lo prueba desde a 4 kilómetros, lo intenta salir, de momento va Fulsan, madre mía, Fulsan, Chicone, Valverde, Soler, no, Fulsan de momento nada, Renko se ha cogido unos metritos, pero muy pocos, yo creo que lo van a cazar en breve, ¿eh? cazarán en breve, empieza la rampa del 15%, vamos, Joris. ahí le cazan a Renko Benepool, Chicone, Mar Soler, Diranteuns, Blasot, Valverde, en rimas por la izquierda, Chicone... Chicón no ha dicho basta. Ojo que Chicón no ha dicho basta, eh. Ojo que Chicón no ha dicho basta. Yahai, fatal colocado, eh. Yajay, muy mal colocado. Dylan Teuns con Ma Mate Mojorid. Madre mía, como está subiendo Mate Mojoriz, que también ha dicho basta. Ojo, Marsoler. Dos kilómetros para la línea de meta. Madre mía, qué subidita. Solo 15 ciclistas. Renko Benepul Sechalín, Teuns, Yajai, que como ha subido yajay también, ¿no? Blasov, Fulsan, en ritmo Kelderman. Jar, Castroviejo, De la Cruz, Miquel Nieves, Mojorina. Que también ha desaparecido Valverde, ojo que están empezando a pintar Madre mía, Sechelin, que su vida está haciendo Sechelin. Blasoz en cabeza. Vamos a ver que aquí como alguno reviente, puede haber sorpresa de momento. Blasov, Sechelin, Haith y Mar Soler. Ojo que Haidt ha reventado. Ojo que Sechelin ha reventado. Blasoz contra Soler. Blasoz. Blasoz, victoria. Exhibición del ruso, eh. Exhibición del ruso. En esta tercera. Cuarta etapa, perdón. En esta cuarta etapa de exhibición Del ruso, del Bora iba a decir Bora Hansgrohe Pero no sé cómo se llama, no sé cómo se dice Bora, 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 Bora Bora, Hansgrohe eh. Pues nada, victoria de Blasov Marsoles llega a segundo perdiendo 30 segunditos Con de tercero, increíble Sechelin Jadja llega a cuarto En ritmas Se va a dejar más de minuto y medio En la línea de meta con Dylan Teuns Kelderman, Renko Castro viejo Llegando a noveno Fulsan de la Cruz, Sivakov, Teo Hart, Hogerland, Lucas Hamilton, Miquel Nieve, Tolge. a ver si van pasando estos para ver esto es el... Tolger será 17 mejor y decimoctavo Damian Housen, Mulberger, ojo Mulberger. mira Valverde que va a ser el quinto de la etapa Va a llegar mejor Gozco Martín con... va a llegar Valverde con fraile increíble pero bueno pues nada, vamos a ir al podio para ver la victoria, la exhibición de Bora porque ha medio primero, tercero y séptimo de la etapa. Pero bueno, vamos al podio. Exhibición del Bora y exhibición de Blasov. Qué increíble el ruso, cómo ha ganado esta etapa, esta cuarta etapa y estaba decisiva. 33 segundos lo metió a Marcelo, Sechelin y Jadhaid. Un minuto y medio al grupo de enrique de un que viejo y fulsan, que no han picado diferencias con todos esos. Pero bueno, la victoria entonces va a ser momento Líder provisional para Blashoth con 33 segundos sobre Jadhide, Soler a 37, Keldeman a 1.37 en Ritmas, Teuns, en pool Hard y Hamilton a 1.41 La Montaña, aunque se ha quedado pillado. Es para Girmay, el corredor del de, el de Bike Exchange. Los Solers, es el líder de los puntos. Los jóvenes sigue siendo para Renco Benepool, aunque sea que la, la pega un buen palo. Y por equipos, Boras, el mejor equipo por delante de Bahrein y Eineos. Pues vamos a ver los resultados. Va vale, a ver un poquito sobre todo ahí Si me ha. Fijaos, madre mía, es que han entrado nieve. Hasta Mojor lámpica al mismo tiempo que en ritmos. Ya claro, ¿qué ha pasado. Hausen ha perdido 3.37. pello iba a llevar al 21 y con Chicone. Valverde ha perdido 4 minutos y medio con Zagarín, con Luisle, con Vizcarra, Carlos Rodríguez. Pues nada, madre mía, Cristo. Nada, bueno, ya ves, 4:37 han llegado todos, o sea, casi. Ya ves, ha llegado hasta el 83, a 4:37, increíble, pero bueno. Pues nada, pues la general queda, con, aparte de los 10, Toljez es un décimo y con Miquel Nieves, décimo segundo a 1.41, a dos minutos que eran y y De La Cruz. 2-11 para Sachelín Castro Viejo a 3-38, si va a, a 3-43 con Chico Mulberger y luego a Valverde que es vigésimo primero, a 447 Pues nada, nos vemos en la previsión de la última etapa de esta vuelta a la Comunidad Valenciana.